Hola, en este video te mostraré cómo hacer estos sencillos pero bonitos mini pinitos. Los materiales que necesitarás son piñitas. Yo así las conozco, pero si tú las conoces con otro nombre, házmelo saber en los comentarios. Un cuadrito de oasis, tijeras, silicón, una maceta chiquita, diamantina blanca, pintura blanca y verde, un pincel, un limpiapipas dorado y listón. Comienza pintando toda la piñita de verde. Puede ser un poco complicado pintar entre los espacios pequeños, así que te recomiendo que diluyas la pintura en poquita agua para que te sea más fácil. O también puedes utilizar pintura en aerosol y esto te será mucho más fácil. Cuando se haya secado completamente la pintura, pinta de blanco las puntas. No es necesario que quede perfecto, solo se trata de darle unos cuantos pincelazos para que parezca nieve. Y antes de que se seque la pintura blanca, agrega la diamantina. Yo en este caso estoy utilizando estas cositas que parecen copitos de nieve. Mientras esto se seca, recorta un cuadrito de oasis que mida más o menos lo mismo que tu macetita y pégalo dentro de la maceta. Es importante cubrir todo el espacio y no dejar ningún hueco. Ahora, sobre el oasis, pega la piñita que decoramos. Agrega un poco más de silicón sobre la superficie del oasis y ahí pega más diamantina para tapar el oasis. Recorte el limpiapipas a la mitad y con una de las mitades forma una estrella. La estrella también la puedes hacer con foamy, cartón o cualquier otro material que tengas. Enseguida, pega la estrellita que hicimos al pino. Por último, hazle un moñito a la maceta y listo. Con este pinito podrás decorar cualquier espacio pequeño. En esta temporada es muy fácil encontrar de estas piñas en cualquier tienda, pero si tienes la oportunidad de ir a algún bosque, ahí encontrarás muchísimas más y lo mejor es que son gratis, para que hagas todos los pinitos que quieras. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó esta manualidad, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima semana con otro tutorial navideño. ¡Adiós!